guy's been eviscerated. Look at those tooth marks. It had to be some sort of animal. Bienvenido a otro capítulo. Tomando como fuente de inspiración el trabajo de dos míticos directores, el experimentado diseñador Shinji Mikami nos ofrece un título de terror con tintes prehistóricos. El lanzamiento del juego sucedió en 1999, siendo Capcom la responsable de su desarrollo. Inicialmente el título fue exclusividad de la consola de 32 bits de Sony, pero a lo largo de los años el mismo fue versionado para numerosas plataformas. Estas versiones son prácticamente idénticas entre sí, con la salvedad de que en sistemas más potentes el apartado visual se beneficia con una sutil mejoría. En este caso nos concentraremos en la versión para Sega Dreamcast simplemente por ser una de las más bonitas a nivel visual. En lo profundo de la selva de una remota isla, se encuentra una base militar secreta. Se sospecha que allí se están desarrollando sistemas de armamento con tecnologías avanzadas. Con el fin de constatar esta hipótesis, una entidad gubernamental de operaciones encubiertas toma cartas en el asunto, iniciando una operación de reconocimiento. Esta organización despacha un espía con destino a la isla. Después de una infiltración exitosa, el informador descubre que una figura muy peculiar se encuentra en el destacamento. El sujeto en cuestión es un científico de renombre internacional, quien fue reportado muerto hace 3 años en un dudoso accidente. Pero contrariamente a las versiones oficiales, el individuo se encuentra con vida y en la actualidad dirige un proyecto dentro de las instalaciones. Al recibir estos datos, la organización envía un comando con la misión de infiltrarse en la base, capturar al sujeto y repatriarlo. Cubiertos por la oscuridad de la noche, el comando llega a la isla en paracaídas. Desafortunadamente, uno de ellos se desvía de su curso a causa del viento y termina en mitad de la selva. Como consecuencia del incidente repentino, este agente se convierte en la primer víctima de un peligro que el resto del equipo aún ignora. Sorry, I'm late. It's time. Let's move out. What about Cooper? Forget him. Time's up. Wait! La misión tiene un espacio de tiempo específico que necesita cumplirse estrictamente. Así es que con un integrante menos, el equipo se introduce al recinto de la base. Pero tan pronto comienzan a inspeccionar la zona,
ellos se topan con extrañas circunstancias. Rick here. I'm in. The place is deserted, though. I have a very bad feeling about this. This guy's been eviscerated. Something tore his intestines straight out. Look at those tooth marks. It had to be some sort of animal. Okay, let's move on. I'll stand guard here. You go inside and take a look around. A primera vista, el interior de las instalaciones parece desierto y con pocos indicios de actividad. Pero pronto el equipo descubre que no están tan solos como pensaban. Hasta cierto punto el aterrador encuentro explicaba la desaparición de los guardias. Pero al mismo tiempo salían a la luz otras preguntas. What's the situation over there? It's Gale. I lost him. So what's the bad news? Did you run into some guards? You're not gonna believe this. He was attacked by some kind of dinosaur. That's a good one. So, who was it? Ernie? This isn't a joke, you idiot. We were just attacked by a big-ass lizard. All right. Head over to the control room and we'll sort out this whole situation. These security protocols are brutal. Finally, a challenge worthy of my talents. Pese a la gravedad de las circunstancias, cumplir la misión sigue siendo la prioridad. Pero hallar al Dr. Kirk no será un trabajo sencillo. Para poder cumplir este objetivo, primero será necesario realizar una búsqueda completa en todos los niveles del complejo. Sin embargo, todo el sitio se encuentra cerrado por un intrincado sistema de seguridad digital. El mismo consiste en puertas aseguradas por contraseña que solo se abren por medio de llaves digitales. Además, hay que acceder a computadoras que precisan tarjetas de identificación. Y esto es solo por mencionar una parte de los percances que el equipo tendrá que solucionar. So how goes the search for the doc? Nothing yet. Claro está que además dentro del complejo deambulan peligrosas criaturas prehistóricas, que por algún motivo todavía desconocido están en el presente. Oh, you've got to be kidding me. Probablemente todo esto se relaciona con el proyecto que allí se está desarrollando. De cualquier manera, el esquivo doctor debe tener respuestas. Pero los hambrientos depredadores serán un gran inconveniente para dar con él. Para combatir esta amenaza, la protagonista cuenta con armas de fuego de distinto calibre. Estas serán de gran utilidad para mantener al enemigo bajo control. De todas formas, el método más eficiente es combinar fármacos anestésicos para producir distintos tipos de dardos. Estos van desde tranquilizantes de diferente intensidad, hasta toxinas de efectos letales. Dejando las armas a un lado, es hora de hablar de los enemigos que rondan por la base. Aquí la variedad es más bien escasa,
Pero contra una sola de estas bestias tendremos serios problemas. Esto se aplica especialmente a los velociraptores, los cuales aparecerán constantemente a lo largo del juego. Una vez que estos encuentren a una presa, comenzarán su persecución, siendo capaces de atravesar puertas y saltar rejas con total facilidad. Además de atacar con sus garras y dientes, también utilizan su cola como una suerte de látigo. Si la protagonista recibe uno de estos golpes, quedará desarmada y perderá su única línea de defensa. En vista de lo anterior, lo más acertado es evitar enfrentamientos en la medida de lo posible. El título se juega mediante los llamados controles tanque. Conviene subrayar que este esquema tiene una mala reputación en la actualidad. Es verdad que este tipo de control es un tanto tosco al ser comparado con los controles de juegos modernos. Sin embargo, este esquema resulta muy funcional en entornos con cámaras fijas. Por otra parte, este juego implementa rotaciones instantáneas de 180 grados, y un sistema de apuntado automático. Dadas estas mecánicas, la protagonista se mueve con sorprendente destreza, y adaptarse a este sistema de control es mucho más fácil de lo que parece. Las falencias más importantes del título en su apartado jugable, son que la navegación por el inventario se siente sumamente rígida. Asimismo, la jugabilidad no introduce innovaciones importantes en comparación con la de juegos similares del mismo periodo. No obstante, si de innovaciones hablamos, tenemos que fijarnos en el apartado gráfico. Sucede que, a diferencia de sus semejantes de la época, este juego se desenvuelve en un entorno totalmente tridimensional. Mediante esta técnica se consigue un efecto cinematográfico en el que la cámara puede hacer diferentes paneos en tiempo real, y también seguir de cerca las acciones de nuestra protagonista. El efecto fue muy impresionante en su momento, y en la actualidad todavía conserva su atractivo pese a los vetustos gráficos. Desde el comienzo, el juego atrapa con su clima de suspenso, siendo este uno de sus puntos más fuertes. Aunque a partir de cierto momento este ambiente comienza un paulatino deterioro. Esto sucede porque los enigmas que eran entretenidos en los inicios, se tornan cada vez más numerosos y complicados en las etapas más avanzadas de la historia. Como resultado, el ritmo de juego sufre una fuerte caída, y la sensación de suspenso se desvanece casi por completo. This operation is taking way too long already. Las fallas recién expuestas no significan que estemos ante un mal juego. Estos son solo pormenores que no desmerecen su calidad general. Más aún, el juego compensa sus imperfecciones en gran medida, ofreciendo distintos elementos que aumentan su valor rejugable. Entre ellos tenemos una mecánica de decisiones, la cual influye en la historia con distintos finales. Por otra parte, el juego nos dará pequeños agasajos por acabar el modo historia. Estos vienen en forma de un modo adicional, y la oportunidad de vestir a la protagonista con diferentes atuendos. Pese a que no propone ideas revolucionarias, el título implementa de una manera más que correcta los elementos para estar junto a los mejores de su categoría. Llegó el momento de la despedida. Si te gustó el contenido, puedes dar un me gusta, y también puedes suscribirte para estar al tanto de las novedades. Nos vemos en la próxima.